Muy buenos días a todos los maestros, maestras, directivos, docentes del país que ya se conectan a esta hora en un encuentro más de charlas con maestros, un espacio diseñado para honrar la labor de cada uno de ustedes en todo el país, en la Colombia profunda, en las ciudades, en los pequeños, las pequeñas poblaciones, en veredas y en todo el país que nos reportan desde hace ya 14 eventos su audiencia y su conexión fiel. Viernes a viernes. Después de un descanso del 7 de agosto, viernes festivo, aquí retomamos nuestro evento Charlas con Maestros y seguimos reiterando cuántas personas se han ido sumando a este proceso, a esta estrategia de diferentes comunidades educativas que siempre nos saludan, padres de familia, universidades, entidades aliadas al Ministerio de Educación, colectivos amantes de la educación, que junto con cada uno de nosotros, viernes a viernes, nos colocamos en postura de aprendices, un espacio para seguir aprendiendo y reflexionar. Hemos hecho un recorrido ya por, esta es la 14ª, 13 charlas, charlas que nos han permitido reflexionar sobre la escuela, sobre los desafíos que hay en las aulas en este tiempo de pandemia, la escuela como un espacio mágico de transformación. Hemos también tenido la posibilidad de abrazar la lectura y la pluma para leer y escribir con varios de nuestros invitados que han estado aquí compartiendo sus reflexiones y cada uno de sus propuestas. También hemos hablado de la educación frente al país, frente a una época de pandemia, con varios de nuestros invitados. Y la última ocasión tuvimos la posibilidad de contar con las reflexiones de Nucho Ordine, Una escuela para la vida, la importancia de los buenos profesores y el conocimiento útil. Además de haber contado con la presencia de Inés Dussel, de William Ospina, de Héctor Abad Faciolince, de Francesco Tonucci, de Diana Gudelo y de otros más que estuvieron allí y que han estado fieles a este espacio y que cada uno de ustedes nos ha continuado también mencionando las posibilidades de nuevos invitados. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien ya estaremos presentando. A esta hora ya se nos conectan de Cajibío, de Cali, de Florencia, de Fusagasugá, de Bucaramanga, de Pasto, de Turbaco, de Planada Tolima, de Piendamó, Chiriguaná, Timbío, Villa María, Caldas, de Popayán, de Patía, Cauca, de Engativá, Algeciras, Garzón, Sampués, Itagüí, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, desde Quibdó, Quinchía, Río Sucio, Montenegro, desde Gigante, Huila y desde otros municipios que también nos siguen reportando, Caicedonia, Natagaima, Baraya, Huila, en Armenia, Chigorodó, Medellín, El Banco Magdalena. Ya somos más de 1.000 personas conectadas. Pueblo Bello, Cesar, Líbano, Tolima, El Tambo, Suárez, Cauca, Chía, Villavicencio, Guadalupe, Huila, Yumbo, Meta, San Diego. Más de 1.800 maestros conectados. El promedio de conexión, una noticia que quiero dar en este inicio, promedio de conexión que hemos logrado durante todo este tiempo de las 14 charlas con esta de hoy, es de 30.000 reproducciones en Facebook y de 17.500 reproducciones en YouTube, un promedio en vivo de 7.200 personas conectadas, algo que nos alegra mucho y que nos permite saber que poco a poco esta estrategia se ha ido implementando y se ha ido expandiendo. De verdad, bienvenidos una vez más a este encuentro. Le doy la palabra, como ya es tradición, a la viceministra Constanza Alarcón, quien también nos da su saludo y continuamos con nuestro evento. Edison, muchas gracias para ti. Un saludo especial para nuestros maestros, maestras de todos los rincones de Colombia. Y como siempre, Edison lo decía, es ya costumbre contarles también de sobre qué estuvimos hablando esta semana para traducirlo en una charla con Carlos. Ya Edison nos va a presentar a Carlos Escriar, pero yo siempre me le adelanto a él y voy hablando. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes con una persona que queremos mucho en Colombia, porque nos ha acompañado en muchos eventos, en muchos procesos, pero además nos ha permitido reflexiones muy interesantes. Y en esta ocasión hablábamos y mirábamos cómo Carlos nos podía acompañar en discusiones que se han vuelto centrales en este momento en el proceso educativo y que hoy los maestros tienen narrativas y reflexiones muy interesantes en torno a la enseñanza, por ejemplo, a un ejercicio que en el marco de esta situación que hemos vivido este año,
donde la región nuestra muy seguramente va a estar en un ejercicio de un año, año y medio, repensando muchas formas y muchos esquemas de trabajo en aula que se venían reflexionando, pero que hoy ameritan otras revisiones. Entonces, el lugar de la enseñanza, ¿cómo se da? El lugar de la preparación del esquema y de ese ambiente de aprendizaje, ¿cómo es que debe concebirse y cómo es que debe reconfigurarse? Pero hablando más en esa misma línea, empiezan a salir elementos que con los maestros hemos estado discutiendo y que siento que nos han, y digo nos en la lógica de ubicarme como maestra que soy de formación también y de ejercicio pues en esta tarea, nos ha llegado mucho y es los temas de la educación para qué y el sentido mismo de lo educativo. Y entonces cuando tú nos proponías educar entre la vida y el mundo, salieron varios debates y varios puntos que se han trabajado en este escenario, Carlos, y ha sido esas dicotomías, esas tensiones o esos planteamientos alrededor del contenido de lo que se enseña y el sentido mismo de lo que se le da a la educación, desde miradas eminentemente instrumentales, de pronto orientadas a posturas en trayectorias que tienen que ver con lógicas productivas que son absolutamente válidas y también, digamos, bastante sustentadas en evidencia científica de alguna naturaleza, pero también está el tema de la educación y la formación para la misma, para la vida misma, y los temas adicionales entonces que uno le, que surgen en la pedagogía y lo que nos hemos dado cuenta es que no son adicionales, son temas centrales y puntos claves en un proceso educativo y formativo. Entonces hemos hablado del arte, hemos hablado de la literatura, de la música, del deporte, de los temas relacionados con el desarrollo socioemocional y entenderla no como esa postura tímida de que es importante ahora que se hable lo educativo, no, sino evidentemente es allá donde podemos encontrar la esencia misma de lo que hace sentido a un niño, por ejemplo, en un proceso formativo y donde en ocasiones, muy seguramente sin ser la intencionalidad directa de un maestro clara, pero por razones mismas del sistema, desafortunadamente se esconde, se pierde y se aborta mucho el potencial mismo de la población en esta misma lógica de querer concentrar de pronto solamente el sentido y las acciones en la parte pedagógica y en la parte educativa, solo en algunas, en algunos estándares, en algunas orientaciones, en algunos criterios que ya se tienen definidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Esas fueron algunas de las reflexiones. Obviamente, la charla aquí, afortunadamente, no soy yo la que la doy. Nosotros nos encargamos de hacer puentes con expertos, con académicos, con maestros que han dedicado su vida a hablar con los maestros, que los conocen de cerca, que saben de sus esfuerzos, también de sus apuestas, y que logran entrar en diálogos realmente de reconocimiento a la labor de ellos. Yo esperaría más bien ahorita, Carlos, en esta lógica, qué reacciones hay de los maestros. Nosotros te la vamos traduciendo, nos encontramos con que Carlos es muy hábil totalmente con la tecnología ya. Entonces, Carlos también está hoy sí leyendo directamente lo que los maestros están escribiendo. Así que esto va a facilitar también que después de esa apuesta inicial tuya, podemos charlar un ratico sobre lo que tú nos plantees en este momento. Entonces, Edison, presentemos a nuestro invitado. Así es, Vice, muchas gracias. Sí, una ventaja que Carlos pueda estar mirando todos sus comentarios, así que así podremos ir hilando con todos los aportes que ya nos realizan y las personas que se siguen conectando. Ya somos más de 3.000 también de otras regiones de nuestro país. Y bueno, tengo el gusto de presentar hoy a Carlos Escliar. Él es un investigador y escritor argentino especializado en literatura, pedagogía y filosofía. Se desempeña como investigador principal de CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, allí mismo en Argentina. Hizo sus estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona, y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Fue coordinador del área de educación, también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del año 2008 al 2011. Escribió, entre otros, ensayos educativos y filosóficos como ¿Y si el otro no estuviera ahí?
habitantes de Babel, política y poética de la diferencia, experiencias con la palabra, la educación que es del otro, entre pedagogía y literatura, experiencia y alteridad en educación y pedagogías de las diferencias. Dirige el Diploma Superior Pedagogías de las Diferencias y codirige los cursos de posgrado, escrituras, creatividad humana y comunicación junto a Violeta Serrano, entre cuerpos y miradas, artes poéticas y políticas de la mirada en educación junto a Iván Castiblanco Ramírez y despatologizando diferencias en la clínica y las aulas junto a Gisela Unglitoglich y Juan Vase. Hoy nos comparte su conferencia, su intervención, Educar entre la vida y el mundo, la esencialidad del maestro. Carlos, bienvenido. Te escuchamos atentos de todo el país, más de 3.300 personas ya conectadas. Y bueno, un abrazo en la virtualidad y bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien. Perfecto. Gracias, gracias. La verdad que estoy conmovido. Siento un leve temblor en este inicio porque hace unos minutos estaba acompañando un poco los saludos de la gente, de los educadores de toda Colombia. Me resultaba muy, muy conmovedor ver las presentaciones de los educadores, sus ciudades, sus bendiciones, sus deseos, su energía. Y me he sentido como muy implicado, como muy abrazado en este comienzo y en esta invitación. Quiero agradecer también a la viceministra Constanza por esta invitación. Yo soy de los que considera que la educación nada tiene que ver con estar a la altura de las exigencias. Me parece una de las frases más desafortunadas de la educación. Muchas historias, muchas biografías de niñas y de niños, las nuestras, han sido recorridas por tres frases coloquiales que quiero compartir para iniciar esta conversación con ustedes de educar entre la vida y el mundo y recuperar de algún modo, como sea, la esencialidad del maestro, la esencialidad de la maestra, la esencialidad del educador, en estos tiempos llenos de incertidumbre, en estos tiempos llenos de dolor, en estos tiempos donde el límite o la línea que separa la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el exterior, el interior, lo normal, lo anormal, el hábito y lo extraño, es una línea muy tenue, es una línea muy frágil, que no hace más que recordarnos que somos frágiles y que quizá, como diré un poco más adelante, la fragilidad es el punto de partida para pensar cualquier pedagogía. Temo no equivocarme si digo que, en resumen, habría como dos puntos de vista o dos formas de exposición a eso que llamamos educación. Aquella que históricamente ha considerado que el aprendizaje es algo relativamente natural, que al fin y al cabo la gente aprende, que al fin y al cabo el mundo ya es una máquina de enseñar, que el mundo ya emite todo el tiempo signos y que estar en el mundo significa de alguna manera reconocer esos signos. Pero también ese punto de vista y esa forma de exposición a la educación hace creer o hace suponer que lamentablemente hay algunos, algunas, que no lo logran, que no pueden. Yo quisiera partir de un lugar contrario a esta supuesta naturalidad del aprendizaje, para retomar enseguida estas tres frases coloquiales sobre las cuales quiero cimentar, quiero dar base, quiero rodearme para poder conversar con ustedes. Y mi punto de partida, quizá porque he trabajado toda la vida
con aquello que comúnmente la educación llama individuos o comunidades diferentes, individuos o comunidades excepcionales, individuos o comunidades que necesitan de algún otro tipo de recursos que aquellas que la educación común o la educación formal no ha previsto, es que parto de una idea, de una concepción de la educación diferente a la naturalidad del aprender y a la excepcionalidad de algunos casos. Y es que creo que todos, absolutamente todos, como humanos, somos frágiles, o nuestra condición es la de la fragilidad para aprender las cuestiones importantes de la vida. Todos somos frágiles para aprender a vivir, para aprender a morir, para aprender a amar, para aprender el tiempo, para aprender el tiempo libre, para aprender el trabajo, para aprender a salir al mundo, para aprender a vivir de nuevo. Quiero decir con esto que quizá el punto de partida que quiero defender a rajatabla es que la fragilidad no es la rotura, la fragilidad no es solo el resquebrajamiento, sino además o sobre todo lo que nos hace humanos, lo que permite construir las relaciones, los vínculos, los afectos más esenciales y más importantes a lo largo de la vida. Sin la mutua confesión de la fragilidad, esto es lo que no podemos, lo que no llegamos a ser, lo que no alcanzamos, lo que es arduo, lo que es difícil, lo que exige, lo que nos pone a prueba, la incertidumbre, el temor, el temblor. Sin esa confesión de la mutua fragilidad, no existe un vínculo esencial, no existe un vínculo que llamo o llamamos de afección, de afecto, de estar en el afecto, de afectar y dejarse afectar. Piensen ustedes que en este sentido yo tomo la educación dentro de las relaciones más importantes que ocurren a lo largo de la vida, junto con las relaciones fraternas, las relaciones de amistad, las relaciones de amor. Y pongo junto a esas relaciones esenciales de la vida el acto de educar. No puedo desprenderlo de allí. Y es allí entonces donde hay un punto de partida común, eso común que tanto necesitamos, ese punto de partida no desigual, no inequitativo, no asimétrico, no jerárquico, que nos sugiere el acto educativo y que justamente desde esta perspectiva, a mi modo de ver, consiste en pensar esa mutua fragilidad como punto de partida para enseñarnos y aprendernos. Pero repito, esa fragilidad no entendida como el vidrio que se fractura o el vidrio que se rasga o se raya, sino justamente, yo diría, para ponerlo en términos coloquiales, lo mejor de nosotros, que es cuando confesamos que no somos capaces del todo, porque esto habilitaría la posibilidad de una de las fuerzas, de las ideas más potentes que la educación tiene que tener y que ya ancla esa idea a lo que yo creo es la esencialidad del educador. Y es justamente la idea de que todos podrían todo, de que no hay nadie que no podría, de que todos podrían todo, no apenas como una promesa, no apenas como una utopía, sino como aquel momento en el que se inicia el recorrido educativo, contrario a aquellos otros inicios que dan por supuesto que no todos, no todas pueden todo y ya producen un proceso laberíntico, un proceso de encrucijadas donde algunos podrán, otros no podrán. Y sin embargo, desde lo común, desde ese principio frágil, es justamente donde, renaciendo de esa fragilidad,
lo que podemos poner en cuestión, en el medio del escenario educativo, es que todos podrán todo, porque sin esa creencia, que no es apenas un acto de fe, sino que además es una fuerza política, es una fuerza cultural, es una fuerza del dispositivo educativo, sin esa idea de lo común, lo público, el que todos puedan todo, el educador queda, a mi modo de ver, desdibujado en otras figuras que no son tan esenciales, como por ejemplo esa confusión permanente entre enseñar o evaluar, enseñar o escudriñar, enseñar o sospechar del otro, enseñar o separar, enseñar o identificar y seguir obsesivamente a algunos niños y niñas y dejar de lado a otros. Partiendo de esta idea, es que yo creo que hay tres frases coloquiales que componen nuestra vida biográfica educativa y sobre la cual yo quiero con ustedes prestarles un poquito de atención, hacer un poquito de recorrido para luego entrar en tema, para luego entrar en esa intensa, compleja, pero por otro lado, maravillosa discusión entre educar, entre la vida y el mundo. Y esas tres frases que han resonado a lo largo de la vida educativa, tipo de relaciones, porque no se trata de estar a la altura, sino de buscar la propia altura. No se trata de una altura consagrada, no se trata de una altura inalcanzable, de una cima que no se podrá recorrer jamás, de esa sensación empequeñecida según la cual la cima queda demasiado alta y enseguida se crea la sensación de que nunca alcanzaremos, de que nunca podremos. Esa idea del no poder que se instala enseguida en las aulas, en las clases, en las instituciones. Al lado de esta idea de tener que estar a la altura, que tiene una carga moral, moralizadora, que yo desterraría personalmente, no le pediría a nadie que esté a mi altura, porque además, ¿cuál es mi altura? Es una altura de jerarquía, es una altura de poder. Estar a la altura hace que para muchos niños y muchas niñas el proceso comience cuesta arriba, cuesta arriba. Y esta imagen imposibilita lo que llamamos la horizontalidad o la democratización de los espacios educativos, donde más que pedirle a un niño, una niña, a un joven que miren hacia lo alto, el verdadero proceso formativo consiste en mirar hacia los lados, mirar hacia los costados, allí donde late la vida humana, allí donde permanentemente se abandona, se desecha, se deja de lado, se ignora, por esa pretensión no sólo de ir hacia la cima, de subir bien alto, de esa jerarquía, sino también por su parentesco, por el parentesco de esta imagen de ascenso, de subir a esas alturas con la idea del éxito o con la idea del triunfo individual que ha producido verdaderas masacres en el campo educativo. Una de las imágenes más nocivas que ha recorrido nuestra educación es que el logro, allí adelante, casi individual, casi recorriendo un sendero, un camino en línea recta o en ascenso, tiene que ser la de lograr individuos exitosos. Humildemente, pienso que por cada individuo exitoso, en nuestras sociedades, sobre todo latinoamericanas, desiguales, violentas, que siempre se agrietan por profundas discrepancias políticas, por profundas discrepancias sociales, de cada individuo exitoso, hay centenares de individuos que quedan dañados y quedan rotos. Y ese daño y esa rotura, producida por la propia idea formativa de que de lo que se trata es
de ascender la montaña y de ser exitoso en la vida es muchas veces irremontable, es muchas veces irremisible. Yo soy una de esas personas que desde una posición quizá periférica o quizás en los bordes de los sistemas educativos, intento todo el tiempo que lo que propongo, las formas de dar clase, las formas de conversar, las formas de estar juntos, que de hecho de eso se trata educar, no consistan en crear la falsa noción de individuo exitoso y de ascensión a las nubes en una suerte de Parnaso de la vida individual. Más que estar a la altura, me gustaría pensar que de lo que se trata el arte, no sé si la técnica, pero sí el arte de ser educador, tiene muchísimo más que ver con aquello que llamamos valer la pena. Mucho más que el ansia de estar a la altura, de generar esa falsa apariencia o esa falsa imagen, crear las condiciones, crear la atmósfera, crear el movimiento, crear el vínculo, donde estar en las instituciones educativas, quedarse en esas instituciones, hacer cosas juntos en ellas, supone valer la pena. Curiosa frase, ¿verdad? Es otra de esas enunciaciones coloquiales que a diario aparecen en nuestras conversaciones. Queremos vínculos no para que otros estén a nuestra altura, sino que queremos vínculos que valgan la pena. ¿Y qué quiere decir valer la pena? Porque es una frase explícitamente ambigua. Valer, valor, virtud, algo que vale, algo que tiene algún tipo de cualidad, de atributo, pero la pena de saber que no será para siempre, la pena de saber que es contingente, que las cosas que valen no duran para siempre, no son eternas, lo que remite a una profunda concepción, no tanto del futuro educativo, que es ese individuo exitoso, sino del presente educativo, que es el que tiene sentido para estar, para permanecer y para hacer cosas juntos. Para que de alguna manera quede claro, insistir un poco más en esta idea de que el tiempo educativo, más allá de su famosa línea cronológica, de la estructura administrativa, del sistema político que la define como una línea en el tiempo que toma desde los primeros años de vida hasta las instituciones superiores, aunque después sigamos enseñándonos y aprendiéndonos, en el fondo, esa línea cronológica, esa línea descriptiva, no es más que un telón de fondo de los instantes en que las cosas tienen que valer la pena. Es como si todo el tiempo lo que planificáramos, sobre lo cual elaboramos nuestra actividad, elaboramos nuestra tarea, y por eso tiene que ver con lo artesanal y no tanto con lo técnico o con lo técnico artesanal. Es justamente como el presente, no un presente mezquino, no un presente estrecho, no un presente solo de este minuto, adquiere sentido para todos, para todas y para cualquiera. Valer la pena ya introduce, a diferencia del individuo exitoso, eso que llamamos la composición singular plural del acto educativo, no o singular o plural, que son las aguas por donde han navegado las historias educativas. O atendemos lo singular o atendemos lo colectivo.
El acto educativo es siempre singular plural o plural singular, porque al mismo tiempo que se enseña a todos y a todas, se aprende singularmente. Lo que resuelve en ese valer la pena, en ese presente con sentido, que no posterga para después el sentido, que no le dice a los individuos, hay que hacer esto porque me lo agradecerás dentro de 20 años, o porque ya le encontrarás sentido cuando hagas tu vida. Es aquí ahora donde esto tiene que tener sentido. Y un sentido que es colectivo, que es colaborativo, que es conversado, un sentido que hay que descubrir estando juntos, en el presente. Y esto abre también la brecha de que el presente no puede ser mezquino, que el presente tiene que ser generoso. Y hay algo del talante, del gesto del educador, que lo hace cómplice de esa generosidad, atento al presente, ignorando las diferencias de altura, de jerarquía, para poder construir un presente con sentido que al mismo tiempo, que al mismo tiempo sea generoso. Porque cuando uno habla de enseñar, está diciendo ofrecer, está diciendo mostrar, está diciendo dar, está diciendo donar. Es una imagen que algún pedagogo alguna vez, apoyándose en en la figura del banquete de Platón, pensó justamente en enseñar, educar, tiene que ver con poner la mesa, con poner la mesa y sobre la mesa poner el mundo. Sobre la mesa poner el mundo. ¿Qué del mundo? Enseguida vamos a conversar. Por lo tanto, no se trata tanto de estar a la altura, hacer que la gente esté a la altura. Se trata más de que las cosas valgan la pena en el presente con sentido generoso, donde se expone y pone el mundo a disposición. Pero hay una tercera frase. Y esa tercera frase es todavía más ambigua y todavía es más paradójica. Y es dejar en paz. Yo sé que para muchos educadores, para muchas educadoras, esta idea suena extraña, suena como fuera de nuestra tarea. Y sin embargo, si revisásemos y contemplásemos, si relaborábamos nuestra propia historia de vida desde el punto de vista educativo, veremos que hay momentos entrañables, momentos fundamentales, esenciales para nuestra vida, que han sido aquellos donde de algún modo nos han dejado en paz para que podamos hacer eso que se nos pide, eso que se nos ofrece. Como si yo te ofreciera la lectura, el libro, un texto o cualquier otra cosa, es un ejemplo torpe de mi parte. Pero sería algo que yo doy para hacer y luego tengo que dejar en paz para que el otro lo pueda hacer. Es como si mi clase, como si mi aula crease una atmósfera entre el valer la pena y dejar en paz. Porque esto, este juego, otra vez, este arte, enseña sobre el aprender a vivir mucho más y de una manera mucho más democrática, más igualitaria, que aquella técnica que nos impulsa al éxito individual y al daño a los costados y la rotura a los costados de individuos absolutamente indiferentes y mezquinos. Queremos individuos generosos. Queremos que la generosidad vuelva a la tierra, queremos que la diferencia vuelva a la tierra y no apenas la indiferencia y la mezquindad. Estar a la altura, valer la pena, dejar en paz. Para muchas, para muchos que están asistiendo a esta conversación, les resultará
poca cosa. Pensarán, ¿y dónde está la novedad? ¿Dónde está la sofisticación? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo actual? No soy una de las personas que por quizás por edad, o quizás por el tiempo transcurrido, o quizás por las experiencias que he vivido, piensa que hay una infinidad de novedades que están en el pasado, a la espera de ser desenterradas. Porque piensa también que entre educación y época se juega el destino de una nueva humanidad. Para decirlo de otra manera o de una manera mucho más desarrollada, mucho más elaborada, hay una idea, hay un pensamiento, a veces completamente explícito, otras veces completamente disimulado, de que la educación, las instituciones educativas, son apenas un reflejo de lo que la época le demanda a los individuos. En este sentido, la definición de qué es una época y cuáles son sus atributos, fíjense qué curioso, es siempre definido desde fuera del sistema educativo y de las instituciones educativas, a las cuales se les exigirá que se adosen, que se vuelvan transparentes, que sean como fieles a los designios y a los atributos de una época determinada. Pues bien, yo quiero recordarles que esta época, antes de la pandemia, durante la pandemia y quizás probablemente después, era una época y es una época cuyos atributos fueron muy bien descriptos, muy bien pensados, muy bien analizados, y que han traído consecuencias, a mi modo de ver, nefastas sobre el mundo y sobre la vida. La aceleración del tiempo, quiero decir, la vorágine, la velocidad, sobre todo en las grandes ciudades, ese impulso desenfrenado hacia adelante, la hipertecnologización de las relaciones, lo que ha enterrado la conversación, lo que ha enterrado las relaciones con tiempo, lo que ha vuelto de esos vínculos afectivos, vínculos también apresurados, fugaces, lo que se ha dado en llamar la hamsterización de la niñez, esto es esa idea de que los niños también han sucumbido a esta exigencia de velocidad, de que hay que aprender rápido, de que hay que aprender de una manera efectiva, no afectiva, sino efectiva. La idea que se impuso de que es el cerebro que aprende y no el sujeto, el cuerpo en general, en relación social. El ser uno autoempresario de sí mismo. Y no lo digo por azar. Lo digo porque estos atributos inundaron también el campo formativo. De hecho, en muchos países, estos atributos fueron dados a los educadores como sus nuevos atributos para el futuro. Es decir, un educador debía ser un educador con rapidez, con eficacia, empresarial, flexible, con todas esas características del mundo absolutamente contradictorio que exigen los nuevos mandatos de la época. El resultado, o uno de los resultados más que más me ha llamado la atención y lo revelo con un cierto dolor, ha sido algo que sonará extraño o sonará mal pronunciado, que es la pérdida o la destitución de la infancia en la niñez. Lo que podríamos llamar la adultización de la niñez. Ese rapidísimo
proceso por el cual niñas y niños inmediatamente se convierten en adultos. Toda la educación se ha impregnado de esta idea. Educar para el mercado laboral, educar para el mundo del trabajo, educar para ser adultos, educar para adaptarse a las exigencias de un mundo cada vez más global. Y estas son las ideas que han dejado a las niñas y a los niños sin infancia. ¿Y qué quiere decir sin infancia? Sin tiempo liberado, sin la experiencia de un tiempo que Nucho Ordine llama inútil. ¿Esto qué quiere decir? La bella utilidad de lo inútil. Hacer las cosas porque sí. Estar en un mundo donde no todo sea productivo, lucrativo, que el conocimiento no sea lucrativo, que saber sea sabor, que saber no tenga vínculo con la utilidad. Saber porque sí, leer porque sí, jugar porque sí. Lo que hace de las instituciones educativas o aliadas de una época violenta, de un mundo que se autodestruye, a unas instituciones educativas que por fuerza política, cultural, pueden ser contraepocales y deben serlo. Y deberíamos pensar que proceso formativo no quiere decir sujetarse a los mandatos de las industrias de entretenimiento, a las industrias mediáticas, sino justamente liberarse, emanciparse de esos designios epocales que luego, cuando llega una pandemia, cambian completamente de rumbo, que luego, cuando llega una crisis económica, cambian completamente las reglas de juego y otra vez la educación se vuelve a poner en ascuas, en suspenso, porque no sabe cómo reaccionar cuando se entrega dócilmente a los designios de la época. Quiero decir entonces que la figura del educador también es una figura en rebeldía, también es una figura que no tiene que ver con la exigencia del mercado. Aún sabiendo de la precariedad y de la provisoriedad de nuestro trabajo, de nuestra tarea, repito, artesanal, somos aquellos que por efecto de la anterioridad, de porque estamos antes en el mundo, por efecto de la amorosidad, por efecto de la alteridad en relación a nuestros estudiantes, podemos ofrecer, dar, donar algo que podríamos llamar un carácter contemporáneo, un carácter no necesariamente epocal, para que la vida no sea solo la adaptación a las exigencias de un mundo en autodestrucción. Para decirlo de otro modo, o para darle vueltas en el mismo sentido, yo pertenezco a una tradición milenaria, no solo griega, sino también indígena, también producto de mi paso permanente por la educación informal, o también por, como les comenté al principio, por mi relación con eso que el mundo llama las malditas excepciones, que si no existieran el sistema funcionaría mucho mejor, que es justamente la de pensar esta tradición que sostengo, defiendo, que educar consiste en salir al mundo y aprender a vivir. Y esto querrá decir salir de uno mismo, salir de donde nacimos, no quedarnos enclaustrados en el mundo que nos ha tocado en suerte, en mala suerte o en buena suerte, quebrar esa lógica de la suerte, del sino, del destino, porque la fuerza de la educación para muchas niñas y para muchos niños, para muchos jóvenes,
significa la única oportunidad de cambiar de destino, de multiplicar la potencia de un destino, de no quedar aprisionado por el destino que ha tocado en suerte, lo digo nuevamente. La palabra suerte es precaria, pero a veces los educadores nos sometemos a esa lógica del éxito y creamos esa continuidad escandalosa entre determinados cuerpos, determinadas mentes, determinadas capacidades y lugares sociales. Lo que creo que hay que afirmar aquí es que todas y todos tienen que tener la experiencia de salir al mundo y de aprender a vivir. Lo que está ocurriendo hoy es una suerte de traición, a mi modo de ver, o de una versión completamente distinta, aunque pareciera pronunciarse del mismo modo, que es aquella de salir al mercado y aprender a ganarse la vida, como si aquí se redujese, se sintetizase todo lo que llamamos nuestra tarea educativa. Yo personalmente no puedo ser aliado de esta idea. El mercado no es el mundo. El mundo no es un mercado. Y la vida no es ganarse la vida. La vida es otra cosa, siempre. Por eso he creído, no solo a partir de la pandemia, sino por el mundo prepandémico, que hay que recuperar, y con esto ya voy terminando esta parte de nuestra conversación, si les parece bien a los organizadores, porque no he seguido el tiempo y probablemente ya me haya pasado un poco. Por eso yo he planteado que mucho más que el educador como aliado de la época, como dócil a la época, como transparente a la época, no solo la idea de rebeldía como posible, no solo la idea de anterioridad, de amorosidad y de alteridad, sino también que he puesto una imagen en juego que trae algunas discrepancias, pero que en 3, 4 minutos quisiera desarrollar y si luego interesa, lo profundizaremos un poco más. Y que tiene que ver con una expresión que yo he acuñado, no yo personalmente, he heredado, para llamar a este momento la necesidad de una pedagogía pobre, que no tiene que ver con la pobreza, que no tiene que ver con el empobrecimiento, sino que de alguna manera se opone a esa imagen tan tecnologizada, tan llena de instrumentos, tan llena de parafernalia, como si para dar clase uno tuviera que manejar dispositivos, ajustar micrófonos, ver cámaras, establecer escenografías. Quiero recordarles que hacia finales de la década del 60, del siglo pasado, un gran maestro del teatro, que fue Jerzy Grotowski, habló del teatro pobre, que no era otra cosa que volver a la idea de un teatro sin efectos especiales. Volver a un teatro donde lo que importa es contar la historia, donde lo esencial es encontrarnos con un grupo y conversar a propósito del mundo y de la vida, cómo cuidamos al mundo y cómo nos cuidamos de otras cosas del mundo. Después de todo, de eso se trata vivir y de eso se trata aprender a vivir en la escuela, cómo cuidamos al mundo y cómo nos resguardamos de ciertas cosas del mundo que son horrorosas. La idea pobre después fue rescatada por cineastas italianos de la talla de Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Paolo Pasolini, que pensaron en un teatro pobre, en un teatro donde lo que importa es la narración y no el Hollywood de tantos efectos especiales. Y luego los artistas plásticos, los artistas visuales,
tomaron esta idea hablando de trabajar con lo que fuera despojado, con lo que quedó al margen. Y yo creo que durante esta pandemia y en el mundo prepandémico hemos dejado vidas y partes del mundo como si fueran residuos, como si fueran basura, como si no nos importaran en el camino hacia el éxito. Y esta pedagogía a la cual llamo la atención y a la cual convoco consiste un tanto despojarse de algunos efectos especiales para el encuentro con los demás, pero también mirar a los costados para darse cuenta que mucha gente fue abandonada, ignorada y sobre todo que ha perdido su infancia, como también la humanidad ha perdido su infancia. Les agradezco mucho esta atención, esta oportunidad que me dan para un relato austero, para un relato humilde, a propósito de cómo veo yo la educación entre el mundo y la vida y por qué la esencialidad del educador, por qué otra vez afirmo esa figura que se revela a los dictados externos de una época que hasta ahora nos ha llevado a un mundo en ruinas, en llamas, y donde el educador siempre tiene que, desde las cenizas, reinventar en comunidad las instituciones educativas. Muchísimas gracias. A ti, Carlos, mil gracias. Bueno, estos son mil notas. Creo que tienes allá también la posibilidad. Esto tiene, como dirían algunos, de todas maneras, una mediación. Es decir, también hay una lectura de parte mía en lo que escojo y entonces entra también el juego del criterio nuestro porque no se puede leer absolutamente todo, pero tal como lo hablamos cuando estábamos preparando el espacio, Carlos, este es un espacio para reflexionar, si se quiere, para autorreflexionar también, está abierta la autocrítica y abierta también las posibilidades de discusión y la discrepancia en este punto nos parece que es importante. Entonces yo organicé en tres partes todos estos comentarios, son muchísimos y a nosotros nos tranquiliza que tú tengas acceso directo a este tipo de comentarios. Antes de entrar, quiero hacer antes de entrar a plantearte las preguntas, un saludo especial por el afecto y por la historia misma, como estamos hablando. Nos saludaron varias madres comunitarias del norte de Santander. Gracias por estar acá y bienvenidas porque claramente en la comprensión amplia de ser maestro son de nuestras primeras maestras. Hay como tres líneas grandes de discusión, Carlos, en eso que yo debo decir, dentro de los gustos y las particularidades, a mí me tocó mucho y me encantó esta comprensión de tener que estar a la altura. Y al tener que estar a la altura, Carlos, tú hablabas y creo que reaccionaban los maestros y ahí hay muchos puntos que tenemos que revisar y que tenemos que mirar porque tú ponías como un ejercicio de una altura, es decir, ¿quién marca la altura? ¿Quién define la altura para saber entonces socialmente a cuál altura es que nosotros tendríamos que estar en este momento? Y ahí viene un punto que es muy importante, porque es del sistema, claramente ahí hay unos temas y entonces hay una discusión muy fuerte en torno a los temas de quién define el ser exitoso. Y si el ser exitoso es entrar en el círculo, pues, de una lógica y de una economía basada en mercados y un ejercicio de competencias, pues, frente al tema de lo que puede ser bien visto, pues, para irle sumando frases así de esas como raras que tú mismo pones, como que socialmente sea aceptable y marque ahí. Pero tiene que ver con muchas comprensiones previas. Y yo pongo dos recogiendo lo que dicen los maestros. Primero, la misma academia y la misma ciencia. Yo siempre he sostenido, yo de formación soy además de maestra, soy psicóloga, además de ser licenciada, soy psicóloga. Y uno siempre vio en las teorías de la psicología, Carlos, un sujeto inacabado.
Siempre se marcó hacia dónde tiene que llegar el niño, lo que le falta al niño para, qué le falta para que llegue a, cuál es. Y esto entonces se traduce en una lógica también de estándares, de competencias, y entonces siempre se convierte el sujeto que está en deuda. Y es el niño que no acaba de formarse, y uno dice, bueno, y entonces esto que hablamos los que, digamos, hemos dedicado la vida a revisar y a estar como en el ejercicio de aportar a la comprensión de los derechos fundamentales de los niños y toda la comprensión del sujeto de derecho, el presente dónde está, porque queda esta lógica de inacabado. Y desde muy pequeño ya casi camina, ya casi habla, ya casi dice, no, pero ahí balbucea, y ahí está su presente, y ahí está su punto. Y viene entonces en esta lógica otro punto que es muy importante también, y lo vivimos con las familias. Entonces hay un tema de la academia, pero hay un tema cultural también. Y es, ese colegio es bueno porque el niño ya escribe y están felices porque a los 4 y 5 años hacen planas y porque hay un papá que ese colegio es muy bueno porque el maestro sí le enseñó a leer y ahí realmente es una repetición silábica de una cantidad de cosas todavía sin sentido, pero hay afanes que desafortunadamente esta lógica permea condiciones culturales importantes. Ahí hay una línea, digamos que yo te la dejo abierta para poder escuchar como planteamientos tuyos. Hay otra que yo me quiero ir un poco más literal porque son apreciaciones de los maestros y tiene que ver con la forma como está concebido el sistema. En el tema, digamos, también de, en el tema del valer la pena, de lo que, de ese planteamiento tuyo, ¿cómo hacemos entonces también en una lógica donde uno dice, hay una reflexión bonita que muchos maestros recobran sobre el tema de humanizar esta práctica pedagógica, de entender dónde está lo fundamental, cuál es el sentido, cuál es el punto, y digamos hasta ahí. Pero el sistema está, y el sistema está concebido de algunas formas donde los maestros preguntan, por ejemplo, cómo una maestra pregunta cómo relacionar entonces los estándares nacionales e internacionales basados en competencias, en pruebas estandarizadas. Con esa persona que usted menciona, con la formación, digamos, dentro del ejercicio del sentido mismo de lo educativo. Y ahí hay varias líneas de preguntas alrededor de, y creo que la misma maestra pregunta, Damayanti, tal vez Estrada, dice, el PEI en Colombia, creo que tú lo conoces muy bien, ese proyecto educativo, que es esa apuesta, digamos, autónoma de cada institución educativa, de todas maneras, no permite enseñar para la vida. Eso es cuestionable. Eso es una, es un ejercicio, pero yo lo literal lo digo e insisto, no es un ejercicio para que lo exponga yo, pero eso es muy cuestionable por los marcos de autonomía también que se maneja, pero dicen, el proyecto educativo de nuestra institución no permite enseñar para la vida y está porque está enfocado en contenidos, porque así el gobierno lo exige. Si hay unos marcos de estándares que ameritan también revisiones y discusiones profundas, pero no enceguecen ni imposibilitan tampoco ese marco y esas posibilidades y esas apuestas de proyectos educativos que de hecho hoy los maestros de Colombia los desarrollan con bastante sentido para la vida. Pero si sí hay ese marco y la pregunta está puesta por esa lógica, entonces lo dejo en ese ejercicio. Y hay otra línea de preguntas de cómo aprender a vivir en estos tiempos de pandemia y poder hablar de mejorar la educación, de mejorar la educación para todos. Y hay una frase que pues gustaron muchas, pero todas, las tres, digamos, provocadoras de muchos debates. Pero Sandra Orozco decía algo muy lindo, a mi criterio, insisto, esto está mediado por mí, pues de pronto atrevido para los maestros también, pero de eso se trata y es poder combinar estas discusiones. Ella dice, entre comillas, Sandra dice, dejar en paz es muy bello, porque es dejar de reclamarle a los estudiantes y es derribar esos perfiles dictatoriales que en ocasiones tenemos como maestros, lo pone en la. Yo dejaría como esta tandada porque son muchas cosas y muchos frentes, a ver si logramos avanzar y el tiempo nos diera, ojalá, para hacer una segunda tandada como de reflexiones y de preguntas de lo que se está hablando en este momento y de lo que maestros están compartiendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, uno
Uno no habla para uno mismo ni le habla a las paredes, a pesar de la tecnología que nos enfrenta un poco a esta pérdida de espontaneidad o a este cambio en las formas de la presencia, ¿verdad? De las formas del estar, de las formas del hacer. Primero agradecerles mucho porque sin esas resonancias esto sería hablar a la pared o esto sería una charla más, una conferencia más. Y a mí no me gusta nada eso. Por otro lado, también quiero decir que me gustaría mucho luego tener un panorama de ese material, de preguntas, de opiniones, para también hacer una evolución un poco más generosa y no solo salir del paso en este momento, que para eso yo les voy a confesar mi temor. Es un temor muy personal, muy íntimo, pero creo que estamos solos, ¿no, Constanza? No hay nadie del otro lado. Así que puedo confesar tranquilamente. Entre tú y yo, cuando siento que he terminado una conversación por el tiempo que se me ha dado, por mi propia capacidad de hacer en vivo un ejercicio como filosófico, si ustedes quieren, no de filósofo, pero sí de que yo filosofo sin acento, viene este periodo de preguntas al cual yo temo, tengo un miedo espantoso, porque mi sensación es que he dicho todo lo que podía y todo lo que más o menos sabía, y a partir de ahora se trata de pensar en voz alta gracias a ustedes. Esa es la conversación, va por donde quiere, no por donde yo diga o no por donde diga la viceministra. Voy a tomar un minuto esos tres andariveles que son muy interesantes y que también me dan una señal de cómo fui escuchado. No soy, o no necesariamente mi posición es antisistema. No, la rebeldía no tiene que ver con estar contra el sistema. Yo alguna vez he escrito algo así como rebelarse no es contra quién, sino junto a quién. Y por lo tanto me quedo del lado de los maestros, de las maestras, no tanto contra el sistema, porque además conozco el sistema colombiano de muchos años, en muchas regiones, tanto a nivel universitario como a nivel de las políticas inclusivas en las que he tratado de colaborar recientemente. Y vamos a la primera cuestión, la idea de la altura, la idea de lo incompleto. Efectivamente, yo fui formado con esa idea. Mi primera formación tuvo que ver con todo está incompleto y además defectuoso, como si viniera fallado de fábrica, digamos. La aspiración de completud o de completamiento era la idea motriz de los procesos educativos. Al niño le faltan cosas para ser adulto. Al joven le faltan cosas para ser adulto. Yo no sé cuál era la virtud de ser adulto. Yo no sé cuál era la prisa para ser adulto. Pero yo me formé en esa especie de estructura teórica y en esas prácticas donde todo era incompleto. A los sordos le faltaba la lengua oral y la lengua escrita. A los deficientes mentales en su momento le faltaba la inteligencia. A los autistas la conexión. Pero de eso sufrieron luego todas las comunidades consideradas, ¿no? Las comunidades indígenas, le falta no sé qué, a las mujeres le falta no sé cuánto. Y esa era un poco la idea de completud e incompletud contra la cual yo me rebelo, porque muchas veces está asociada a la idea de normalidad. Y es allí donde yo creo que hay un error. Un error teórico, pero un error en las prácticas también, de pensar que hay algo así como una normalidad a la que aspirar, como una normalidad homogénea, una normalidad ordenadora. Y creo que lo que hay es que en la escuela lo que se produce en primer lugar es un encuentro entre generaciones. Si hay una diferencia para considerar es la diferencia no de edades, sino de generaciones. Modos de vincularse con el mundo y con la vida completamente distintos. Son experiencias distintas del tiempo. No
una cronología que parte de lo inmaduro y llega a lo maduro y luego muere y se cae del árbol. Voy contra la idea de normalidad. Toda mi vida ha sido una batalla incesante contra esa idea concéntrica, esa fuerza de gravedad que expulsa tanto como absorbe. No hay nada incompleto, hay experiencias disímiles, sobre todo hay experiencias de tiempo, de temporalidad, que deben ser contempladas. La infancia, la juventud, la adultez son formas de experiencia del tiempo. No tiene que ver con las edades. Podemos hacer infancia toda la vida. Yo reclamo mucho que los educadores tengan infancia. Es decir, que vivan la vida y el tiempo como si hubiera tiempo, que esa es la experiencia de intensidad. Y lo que en todo caso quiero decir sobre lo incompleto, lo completo y la normalidad es que tenemos que tomar una decisión muy producto de una tensión evidente, evidente para todos, entre si proclamamos la educación como un gesto igualitario, como un gesto amoroso, fraterno, o más radicalmente, como muchos lo sostienen, como un gesto libertario, como un gesto emancipador, ¿qué lugar le cabe a la exigencia de rendimiento? ¿Cómo sostenemos una tensión que por un lado enuncia el acto educativo como liberador, como igualador, pero por otro lado produce una exigencia de rendimiento mortífera? Y ahí es donde hay un descompaso, caminan desacompasadamente el sistema considerado en abstracto y en concreto, y las comunidades escolares que en el caso de Colombia, con su autonomía, no es que tengan que estar contra el sistema, pero tienen que producir algo que yo llamo las infinitas, me lo anoté aquí, improntas comunitarias, las infinitas variaciones, los subrayados y las narraciones que les son propias. Es como si hubiera un texto, y eso es para mí el sistema, es un texto ordenador, un texto que mira el sistema desde un lugar en el que nosotros no podemos mirarlo, no podemos mirarlo, nadie puede mirar el sistema si no es por el sistema. Y creo infinitamente en la idea de que las comunidades educativas hacen escuela, porque las escuelas no están hechas y hay que hacerlas todos los días, tienen lo que hemos llamado alguna vez una forma informe, es decir, claro que tienen una forma, el sistema, pero en su interior son informes, por eso mutan todo el tiempo, por eso cada año, cada mes, a cada instante, pensamos otras cosas, hacemos otras cosas, nos preguntamos sobre la relación entre el arte, la filosofía, la historia, la geografía, de maneras completamente distintas. Tenemos interpretaciones distintas sobre lo que es enseñar a leer. Tenemos interpretaciones, variaciones, narraciones completamente distintas sobre lo que es jugar. Y eso es hacer escuela. En un orden aparente de un sistema que produce un texto que incluso varía en las diferentes gestiones, acentúa de otra manera, subraya de otra manera, narra de otra manera, pero entonces vamos a llegar a un atolladero que consiste en, entre el texto del sistema y el hacer escuela de la comunidad, el problema será siempre el de la evaluación. El problema siempre será el del registro. El problema será siempre saber cómo estamos. Y allí, evidentemente, no solo hay un problema nacional, sino que hay un problema regional y hay un problema internacional. Desde mi humilde punto de vista, los educadores son altamente capaces de saber qué les pasa a las niñas y a los niños y a los jóvenes, en qué están, cómo están, qué les pasa. Pero cuando se acentúa ese qué te pasa, cómo estás, como pregunta de conversación,
En una evaluación que mide una exigencia de rendimiento, estamos de alguna manera creando una tensión que desde la perspectiva de las niñas y los niños es muy complicada de asimilar. Como me dicen a diario los niños con los que yo trabajo en lectura, en narración, me dicen, cuando les doy un libro, me dicen, pero ¿qué hay que hacer con este libro? Y a mí me produce mucho dolor que un niño, una niña desconfíe de ese gesto. Porque lo que me está preguntando es si lo tiene que leer y ya. Por placer, porque quiere leerlo, porque quiere aprender a leer. O si lo tiene que leer para otra cosa que no le estamos diciendo. O si le vamos a dar un tiempo para leer porque se acaba el tiempo. Y me parece que esa tensión es inocultable y va a permanecer. Yo no le veo forma de resolución. Lo que veo es expresar con claridad que es una tensión. Y que en la conversación entre el texto del sistema y las formas de hacer escuela de las comunidades se va a ir resolviendo de mejor o de menor manera, más fuertemente, menos fuertemente. Cuando se me pregunta esto de aprender a vivir en medio de la pandemia, y si me permites, Constanza, voy a leer una pequeñísima carta, porque hoy hay que decir que se trata de un texto breve, no se preocupen, porque si yo dijera que es un texto de 700 páginas, se iría todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, en el medio de la pandemia a mí me llegó esta carta de un educador y dice así. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sabemos. Ahora que tenemos la oportunidad de conversar sobre lo que realmente importa del mundo y de la vida, parece que otra vez se nos impone la lógica del mercado y de la tecnología. Ahora que podríamos conversar sobre los pueblos destrozados y su resurrección, de la tierra devastada y de cómo hacerla fértil, del utilitarismo y de las cosas no útiles. Ahora que podríamos conversar de cómo el mundo ha ido hacia su propia destrucción y volver a la literatura, a la política, al arte, para imaginar cómo la vida humana merece ser vivida, damos tareas como si de verdad el planeta no se hubiera detenido, asombrado por su propia enfermedad. Quisiéramos imaginar otro suelo y otro aire, honrar a los muertos, cuidar a los enfermos y disputar el sentido de lo que hacemos ante quienes aprovechan este momento para salvarse a sí mismos. Enseñar que tal vez sea el momento para no dejar el mundo librado a su propia suerte, a sus propias carencias, el momento para no dejar librado a los demás a su propio destino. Y esta fue una carta que yo recibí de una maestra, pero producto de un grupo de maestras, producto de una larga conversación a propósito de qué hacemos. A mí no me gustó nada cuando se habló de que la pandemia era una oportunidad, porque creo que hay que tener más respeto por la gente que no solo ha enfermado, sino que ha muerto. Y hablar de oportunidades en una situación dolorosa como esta, a mí me resulta complicado personalmente, pero lo que expresa esta maestra es la voluntad de entender de qué otra cosa vamos a hablar en las escuelas sino de esto. Y por lo tanto yo he propuesto, por ejemplo, con otros países y tal, que la vuelta a la escuela se organice a partir de dos cuestiones fundamentales, más allá de los protocolos necesarios. Más allá de la pérdida de espontaneidad o de tener que entender cómo nos volvemos a relacionar con los niños. Y es, tenemos que conversar sobre lo extraño, sobre todo lo extraño, lo raro que ha pasado durante este tiempo, y tenemos que conversar sobre lo que hemos extrañado de las escuelas. Porque si hablamos de lo que extrañamos, de lo que nos hizo falta, de lo que echamos de menos, podemos resignificar y reinventar la escuela. Si seguimos como si nada hubiera pasado, pues yo creo que hubiéramos perdido ahora sí una oportunidad. No sé si he contestado, pero en fin.
Y Carlos, y esto como a veces yo voy a ser enfática, evidentemente hay una reflexión que entra acá en el ejercicio de entender y de mirar los temas, por ejemplo, de evaluación, y entra entonces en la invitación a mirar otras formas y otros enfoques. Y creo que la pregunta por el sentido, por la vida misma, creo que, o por el formar para la vida, más que, y el sentido mismo de las pretensiones de lo que buscaría un proceso educativo, estarían, digamos, puestas ahí. Pero paradójicamente yo voy a volver sobre un poquito a temas que son críticos en el sentido de lo que, pues de lo que se afirma. Y es para que hablemos, saquemos un momento y hablemos de los temas de las políticas públicas. Yo desde que preparamos este ejercicio contigo, yo te decía, aquí no hay otra pretensión distinta sino hacer un diálogo y una discusión amplia, abierta, de crítica, de autocrítica, de autorreflexión, de mirarnos, digamos, de manera también de apertura para aprender desde todas las instancias y todos los actores. Hay un profesor, Carlos Fernando Gutiérrez, que dice que hoy estamos o que estamos hablando de sociología de la educación, que esto no tiene nada que ver con políticas ni con políticos, sino con las realidades de las vidas de los estudiantes y la importancia de su historia individual. Yo estaría de acuerdo con que no tiene que ver con políticos, afortunadamente lo comparto muchísimo, pero sí con políticas y con posturas, digamos, de política pública frente a orientación de lo educativo. Y ahí, digamos, también es más. Escuchando a los maestros, algo, vuelvo yo a una pregunta más del sector y mía es un ejercicio y unas reflexiones desde la experiencia tuya para mirar recomendaciones de mejora al sistema. Claro, uno viene y dice, hay que cambiar, hay que reinventar el sistema, hay que pensar, repensarlo otra vez, volver al día cero y ojalá esto pues como en la lógica de que nada funciona, todo está mal y obviamente ese momento no es, no lo veo que sea cercano y evidentemente no se va a dar en este momento. Pero sí reflexiones en momentos, tú has trabajado muchísimo con gobiernos también, no directamente en un ejercicio de pronto de hacedor de política en algún, pero sí en ejercicios de cercanía con equipos de gobierno donde yo creo que sí pueden haber recomendaciones, insisto, orientadas a esta lógica. Hay una pregunta que le hacen muchas veces, yo sé que tiene que ver con todos los elementos de la discusión, pero me atrevo a volverla a hacer y es que, ¿qué elementos se deben contemplar para en una educación realmente que sea para la vida, digamos, se apuesta y se decía en este momento? Y hay dos preguntas que están muy orientadas al momento actual y yo asumo la reflexión. Muy interesante que tú haces sobre el tema de la pandemia, digamos, de decir que se ha convertido en una oportunidad. Yo acato, digamos, en eso una recomendación. Yo en ocasiones, digamos, he usado también esa posibilidad para decir, se vinieron discusiones, se vinieron puntos, pero la reflexión es válida y absolutamente respetuosa. Es decir, se da en el marco de un dolor profundo. Pero en esto hay una pregunta que nos hacen. Como qué se ha perdido del proceso de la comunidad educativa en el marco de la pandemia propiamente dicho. Es una de las preguntas que nos hacen ahorita. Y hay otra referida a temas ya muy cercanos a a los temas de inclusión. Desde la mirada que usted plantea de la escuela como lugar de encuentro para aprender a vivir y poder conversar sobre el mundo, ¿qué lugar tiene la inclusión? Yo me pienso que es a partir de las reflexiones que hace sobre la diferencia, sobre la posibilidad de arranque en la vida y de entendernos como iguales, pero en un escenario de tanta diferencia, tanta exclusión, ponerle, digamos, ya tareas a a los niños, en este caso, a los adolescentes desde la entrada y estándares y retos que tiene que cumplir y un punto más allá, digamos, de estar a la altura de ya de entrada marca unos escenarios excluyentes muy fuertes, pero es que además está acompañado esto de unas condiciones de inequidad de la región muy fuertes. Y ahí también hay que hacer reflexiones porque
no es solamente de la comprensión de lo pedagógico. Yo sé que los maestros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para entender esas múltiples y posibilidades totales que tiene la población independientemente de, pero también hay unas condiciones del sistema, sociales, económicas, culturales, que per se ya están marcando y están determinando posibilidades mismas en la población. Esa sería en la esta. Edison, yo no sé si tú tengas dentro de lo que tienes para aprovechar estos últimos 5 minutos que nos quedan y ya darle la palabra de cierre a Carlos. Ok, sí, dice, a mí me gustaría como retomar un tema que Carlos insistió mucho cuando habló de la fragilidad, porque generó también muchísimas reacciones. Y de hecho, Carlos, gran parte de los aprendizajes de esta pandemia de los maestros que manifiestan es, soy vulnerable, ¿no? Levantan la mano y se atreven a expresarlo, soy vulnerable. Y a partir de esa fragilidad, muchos maestros comentan, y hago los comentarios como para agregarlo también en este cierre, dicen, la fragilidad es la que nos hace maestros que verdaderamente pueden transformar. A mí me encantó esa frase y la quiero rescatar, porque creo que el mensaje, de la fragilidad como punto de partida para pensar la pedagogía, las acciones desde el corazón, ya es un llamado que ha ocasionado muchos comentarios. Y que valga la pena. Son como los mensajes muy fuertes que han estado rescatando. Queremos también, dice, saludar de manera especial a los maestros del Magdalena. Hoy por temas de tiempo no podremos pasar el video, pero en 8 días pasaremos el video. Y así que nada, son como mensajes que ahí están, más de 5.500 personas, así que tranquilo, que la confesión que hiciste, Carlos, solo quedó entre la vice y tú y 5.500 personas que han estado allí conectadas. Así que nada, Carlos, pues te damos la palabra realmente para estas reflexiones de cierre y ya luego ya cerramos el evento. Adelante. Entonces tú también me escuchaste, no éramos dos nada Sí, perdón, sí, también me incluyo, es más. cierto. Bueno, en el tiempo que sé que tenemos, sé que disponen, que dispongo yo también, primero otra vez sentir gratitud, por supuesto, por los comentarios, por la forma que Constanza ha sabido elaborar el caudal de cuestiones, el caudal de intervenciones. Y también tú ahora, hablando de la fragilidad y del valer la pena, me acordaba de una frase del filósofo Deleuze cuando dice que la fragilidad es casi como el encanto individual, como lo que nos hace ser quienes somos, ¿no? Como cuando alguien dice, no puedo, pero lo dice de tal manera que de algún modo eso constituye su verdadero encanto, ¿no? Más allá de cuando se pone soberbio, altisonante, completo de algún modo. Sobre la evaluación, quiero decir una palabra. Es evidente que hay múltiples formas de evaluación, no soy ingenuo, ha habido muchos cambios en este sentido, pero hay una forma de evaluación que está muy presente a pesar de los cambios, que es lo que en palabras difíciles yo he llamado el juzgamiento ontológico, que es ese momento en que en realidad estamos dudando de que un sujeto pueda aprender, desconfiamos de él, lo miramos como con desconfianza, como con sospecha, y es esa forma de evaluación a la que yo pretendo desterrar como sistemática, ¿no? Cuando estamos mirando a determinados grupos, determinados individuos, porque sospechamos que no van a poder ese todo en abierto que yo planteaba al inicio, ¿verdad? Es muy interesante la idea de que se ha perdido y es un ejercicio que yo recomiendo hacer mucho. Yo lo planteé en términos de extrañar más que de perder. Por supuesto que se han perdido personas, hemos perdido estudiantes, no solo literalmente, sino también metafóricamente, no sabemos dónde están, no ha habido forma de conectividad. Eso ustedes lo saben muy bien, los hemos perdido de vista, eso es perder, ¿eh? Pero no creo que se haya perdido eso que algunos han llamado perder el tiempo, porque se han hecho también cosas muy interesantes durante este periodo, cosas que hemos hecho los sobrevivientes, para decirlo en términos justos, ¿no? Yo creo que lo que se ha perdido es lo que rodea en parte el ir a la escuela. Y sobre lo cual yo personalmente confieso es lo que más extraño,
que es, bueno, yo a la facultad, pero lo que quiero decir es, extraño mucho la elaboración previa, extraño llegar antes, extraño encontrarme con mis estudiantes antes, extraño preguntar qué tal, cómo están antes de comenzar con la clase, extraño lo que se llama los alrededores, ¿no? Los bordes, de eso que creemos que no es dar clase y sin embargo lo es tanto como el contenido en particular que desarrollamos. Y cuando Constanza me pregunta sobre si he podido un poco participar y ayudar a organizar algo del sistema, yo siempre digo que el problema que tiene un sistema es su duración, su estabilidad. Porque ya desde hace mucho tiempo se sabe que los efectos de un cambio educativo solo pueden apreciarse al cabo de una generación o dos, y no antes. Y nuestros sistemas representativos políticos nos indican como mucho 6 años, pero básicamente 4 años de gestión, lo que hace que otra vez se establezca una desavenencia entre los tiempos de gestión y los tiempos en que un cambio pueda producirse, hasta encarnarse en el sistema educativo y en sus instituciones. Y por lo tanto uno lo que pide es estabilidad, es coherencia en ese sentido. Y está muy bien hecha la diferencia entre lo político y la política. Porque creo que ahí al interior del sistema deberíamos ver, hay muchísima gente trabajando, no por la política en términos de sistema formal, sino por lo político. Si ustedes recuerdan, fue Chantal Mouffe, una filósofa de la política, la que hizo esta diferencia entre la política y lo político, entendiendo lo político como el sistema fraterno, el sistema de vínculos, el sistema de la democracia que se produce al interior de las comunidades, más allá y más acá de la política establecida como sistema textual. Por otro lado, creo que también la política y lo político tienen una desavenencia que la pueden costurar, la pueden tejer bien entre lo legal, jurídico y lo que yo llamo el campo de la justicia. Creo que los sistemas se han olvidado un poco, no las personas, pero sí el sistema textual, de que primero viene la justicia y luego viene el derecho. Y esto lo digo sabiendo que puede causar polémica, pero yo abogo por ser justos más allá de lo que los textos del derecho nos indican. Para mí la inclusión, para retomar la otra cuestión, es un acto de justicia, no es un acto del derecho. Yo no me veo obligado a incluir. Creo que es justo hacerlo. Y esa es la diferencia entre un educador cuyo punto de partida es ético-estética y no moral. En fin, creo que es lo que puedo decir después de este tiempo que hemos compartido. Me quedaré con mucho en la boca para poder seguir compartiendo y a disposición para lo que ustedes crean. Carlos, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Vice. Gracias por la intervención, Carlos. Yo quiero inclusive agradecerte con dos mensajes de dos maestros. Uno dice así: tu hilo de colores hace parte de mi tejido en el entramado de la inclusión hace 32 años. Así que muchas gracias. Y otro maestro dice: inspiras mi deseo de trabajar por una educación para la vida. Creo que el mensaje ha sido evidente, contundente. Carlos, mil gracias por estar con nosotros, por compartirnos esa sabiduría y definitivamente creo que hoy has movido muchísimos corazones que queremos esforzarnos para seguir orientándonos en la esencia del maestro que efectivamente colma de corazón y de mucho afecto y amor nuestra educación en el país. A ustedes también, mil gracias por conectarse una vez más, más de 5.500 personas siguiendo nuestro evento. Un abrazo de corazón para todos. Los esperamos el próximo viernes en Charlas con Maestros por medio de nuestras redes sociales, Ministerio de Educación Nacional, en Facebook y en YouTube. Y así que les deseamos un feliz fin de semana, un feliz puente y bueno, éxitos y muchos abrazos. A la próxima.